¡Ey! ¿Qué pedo, chicos de YouTube? Yo soy Swarpool27. Sean bienvenidos a este video luego de un minuto de introducción. Ya lo sé, fue un minuto muy, muy largo. Y bueno, esta vez estamos jugando el reto de la ballena azul. Digo, Pokémon Zafiro, ya saben. Y bueno, primero porque el reto de la ballena azul. Porque ya saben que últimamente está poniendo muy... Bueno, se está haciendo tendencia a hablar sobre esto. Realmente no hay una persona que no sepa qué es esto. Y si tú no sabes qué es esto, déjame decirte, amigo, que he estado viviendo en una cueva. Porque realmente es algo que está tocando un chorro de cosas. O sea, está tocando... Es una de las cosas de las que más se habla, literalmente. Hasta la Rosa de Guadalupe hizo su movidera por ahí, ya sabes. ¿Quién soy yo? Yo soy la guitarra de Lolo. Ok, no. ¿Cómo te llamas? Vamos a poner Schwader. Bueno, como les iba diciendo, elegí jugar, iba a jugar Pokémon Rubí, pero dije, pues vamos a jugar Pokémon Zafiro. ¿Por qué? Porque hay una ballena azul, ya saben. Uf, clickbait. Voy a poner jugando el juego de la ballena azul, luego guión Pokémon Zafiro. Clickbait, hermoso clickbait que existes. Literalmente es el juego de la ballena azul, aunque bueno, es el reto de la ballena. Ok, entiendo que realmente es una tontería poner esto, pero realmente lo voy a poner así. ¿Por qué no? O sea, está chido, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero ponerlo. Bueno, llegamos a nuestra house, vamos a entrar ahora sí. Oh, madre, ¿qué haces ahí? Ya hemos llegado, espera. Estaba yo dentro del camión y tú saliste de la casa. O sea, yo viajé en el camión cuando realmente tú ya habías llegado a la casa. ¿Por qué no me...? O sea, por Dios. Luego para cagarla, ya preparaste mi cuarto. O sea, no entiendo, madre. ¿Qué es? ¿Es que acaso no me amas? ¿No me amas? ¿No que por eso me mandas a explorar una región desconocida para mí? Ay, no, ve a tu cuarto. Bien tarde. De hecho, aquí estoy grabando esto bien tarde. Ahorita son las 2:24. Así que esto lo tengo que llevar a las 2:24 AM. Vamos a cambiar el horario. Vamos a dar vuelta. Y ahí está. Aquí es, aquí son las 5:30. Supongo aquí son las 15, 20. Vamos a ponerlo aquí, creo que es 25. Así. Sé que no voy a ser exacto, pero... ¿Sabes? ¿Te gusta el nuevo cuarto? Sí, me encanta. Una GameCube, yo tengo una GameCube. O sea, yo tengo una GameCube y la última vez que lo usé fue hace como 4 o 5 meses, si no recuerdo mal. Y una Game Boy Advance, también tenía una Game Boy Advance. Es una consola GameCube y conectada a TV de mando. Ah, le servía de mando. Qué buena onda. Entonces mi jefe está en las noticias. Y del gimnasio, bla bla bla. Ah, pues no lo alcanza a ver, lo siento, madre. Vamos a salirnos y vamos a poner nuestro primer Pokémon. Vamos a por el profesor Abdal. Bueno, primero que ir con Laura. Ay, pero tengo sueño. Mañana, me toca mañana despertarme temprano, pero aquí estoy yo a las 2:24. Es más, a las 2:30 grabando aquí. Bueno, pueden ver cuánto tiempo llevo grabando el reto de la ballena, ya saben. Mira, yo también tengo una GameCube. Bueno, estoy aquí porque realmente me tocó que hoy tuviera chance para grabar sin que estuviera nadie aquí. Y mi profe, por favor, amistad. Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte. Uff, sí. Qué tontería, o sea. Nos vemos luego. Uff, tontería. Vámonos por acá. Y ahora sí, vamos por nuestro primer Pokémon. Está gritando. Uff, niño. Socorro, ayuda. Algo que me he dado cuenta, algo que me estoy dando cuenta mucho, es que estoy grabando puro Pokémon. O sea, creo que solo he grabado tres cosas que no son Pokémon. Que es Club Penguin, Club Penguin Island
y la fast cam con este Edgar. Que bueno, eso fue algo más improvisado, porque estábamos aventándonos en sus partidas, así que nos dejábamos a raya y era genial. Fue genial esa vez, aunque me escribieron pene en la cabeza. Tanto Edgar como Orlando, como el Brian. Algún día me vengaré de eso. A los tres, me voy a vengar. Si ven este video, me voy a vengar de ustedes algún día. Me he salvado, muchas gracias. Vamos a tu laboratorio, bla bla bla. ¿Sabes cómo? Bla bla bla. Venas, hay muchas. Pues salvarme, quería agradecimiento. Se me está secando la garganta. ¿Por qué no le pones un mote a tu torche? Claro que sí. No se me ocurre un mote, así que le voy a poner. No se me ocurre cómo ponerle a este pochito, así que le voy a poner. No sé cómo ocurre, así que después se me ocurre un nombre. Es más, voy a estar pensando. Después de grabar este video, voy a estar en mi cama, mirando hacia el techo, pensando cómo ponerle a este torche. Cuando llegamos con el inspector de motes, ponerle ese nombre. Ok, no sé qué dije. En serio no sé qué dije, pero bueno, tengo mala memoria. De hecho, no sé ni qué acabo de... O sea, todo lo que dije, lo dije así como que... Y... Pum, se fue todo como que... Chispazo, así bien 4K. Ok, no sé por qué dije 4K. No sé, estoy diciendo cosas sin pensar y me castra hacer eso. Bueno, nuestra primera batalla. ¿Se imaginan que la primera batalla nos salga un shiny? O sea, uno aquí sin Pokéballs y que me vaya saliendo un Zigzag, un shiny. Bueno, realmente lo vi en un video que por ahí un vato le sale un Zigzag y no le quedó de otra más que debilitarlo. Ataque Torchic bajo. Vamos otra vez a usar el leñazo. Zigzag un salvaje está debilitado. Las bonos y ahí está Aura, vamos con ella. Si es que no aparece otro maldito Pokémon. Bueno, pues uso arañazo. Bueno, arañazo, hostias. Uso placa G. Quería, de hecho, tenía pensado grabar otra cosa que no fuera Pokémon, pero como se me ocurrió la idea de la ballena azul, ya saben, ballena azul, Pokémon, Kyogre, pues dije, pues vamos a grabar Pokémon Zafiro. Oh, hola, Sudader, mi padre te regaló un Pokémon, sí. Entonces, pues dije, pues vamos a grabar Pokémon Zafiro y a luchar contra la entrenadora Aura. Lo que sí es probable es que saque este grabe este video y luego de rato me tarde como 5 o 6 días en editarlo y así. ¿Por qué? Porque soy muy idiota. No, me voy a evitar, me voy. No. ¿Por qué no fui al gimnasio? Bueno, no al gimnasio, al centro Pokémon. ¡Ah, qué rabia! Perder contra... ¡Hijo su...! ¡No! ¿Cómo pude haber perdido contra mi rival? O sea... Man. O sea, es castrante perder contra tu rival. Si de por sí es joder, odio perder contra Gary Oak a la primera o... Bueno, sí, o sea, perder contra tu rival es sumamente estresante, o sea... Como que tu rival, tienes que demostrar ser más fuerte que él. Y ay, no. Golpe crítico. Y Zigzagoon oso gruñido. O sea, nunca me... Es la primera vez. Pero no es la primera vez. Realmente sí, he perdido contra mi rival algunas veces. Y sí me molesta perder contra mi rival. Pero bueno. Vamos otra vez hacia donde está nuestro rival. Otra vez sin cruzar por el centro Pokémon. Uf. Ok. Tenemos
Uy, no. Sexo con nivel 3. Vamos a huir del combate. Vamos a huir del combate. Aunque bueno, tengo toda la vida, pero no quiero. Ahí estás. Hola, otra vez. Ok. Vamos a... Ahí está. Listo. Ahí sí. Un modkit. El Amputar Shake. Tengo desventaja de tipo, pero realmente eso no importa ahora porque tú no tienes un ataque tipo agua y yo tengo un tipo fuego. Así que no hay pex. La caja. Ni el perro. Ahí está, te debilité. Torchic ganó 69. Ella soy nivel 7. Torchic aprendió foca energía. Se me seca la garganta. Corazón, 12:33. Uf, debería de estar dormido ya, pero no lo hago porque soy... Vamos por acá. Soy tonto. Y no me duermo. Nomás tengo que tener el despertador. Ahorita que recuerdo, ahorita que estamos jugando Pokémon Zafiro, me dibujé un Kyogre en el brazo. Ya sabrán por qué. Por el resto de la mañana. Y fue divertido, o sea. Bueno, porque es una ballena azul, o sea. ¡Ajá! No puede ser. O sea, sé que es una comparación muy tonta porque no es un juego suicida y es un juego de Pokémon para niños. ¡Yay! Pero es que me da risa esta. O sea. ¡Ajá! No puedo. Y luego la Rosa de Guadalupe con su video. No. Van a ver que me va a echar un clickbait en este video. Hermoso, así jugando el juego de la ballena azul, Pokémon Zafiro, y luego la miniatura va a ser el dibujo que me hice. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like y suscríbanse para seguir viendo más Pokémon. No sé si voy a subir 50 capítulos, ya saben, como 50 retos. Nada, creo que sí voy a subir la serie entera. Si es que sigo decidiendo estar en YouTube porque nadie me ve mis videos y es muy sad. Pero bueno, me divierto haciendo esto. Y me gusta, es divertido. Así que bueno, yo soy SuperPool27. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Den like. Bye.